Madre mía. Madre mía, madre mía, ¿cómo está la vida? ¿Qué tal, chavalería? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya veis que son las 21:53. Y bueno, voy a bajar un poquito más la música, a ver. Venga, 16. Clementine, hace mucho tiempo que no estoy en plasma con el tema blanco, el tema claro, por defecto. A mí me viene mucho mejor que el tema oscuro, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Bueno, hoy esta mañana hice el vídeo de Fedora 37 con Genome 43. Genome sigue en sus 13. Otra review de un viejo Linux, nuevo. Y ahora os traigo la review, no, es que es lo mismo, pero con plasma. Os traigo mi opinión, mayormente, más que una review va a ser mi opinión. Voy a subir un poquito más de volumen al micro, a ver si no saturo. Hola, hola, sí, venga. Bueno, la he instalado en el sitio de... en el sitio donde estaba Fedora con Genome. Es decir, he metido el live de KDE, que me ha hecho aquí, de Fedora 37 KDE, le he dicho allí. Así que chao, chao, Fedora Genome. Bueno, os voy a contar una cosa, y no es... Yo tengo respeto a todos los escritorios, a todas las distribuciones, porque detrás de cada escritorio, detrás de cada distribución, detrás de cada pieza de software libre hay un trabajo enorme, ¿no? De gente que tiene sentimientos y que tiene vida y familia y tiene todo, ¿no? Haciendo honor a la verdad, mismo equipo que donde estaba Fedora Genome, en el de esta mañana, en mi pequeñito Slimbook One V3 de Intel, este mismo hardware, un Intel i7-8555U, un Intel de portátil pequeñito, 32 GB de RAM y una Intel HD Graphi 620. Mismo, aquí tiene versión Plasma 5.26.2. La última es la 5.26.3. Todavía no la ha metido Fedora en repositorios. Y el kernel es el mismo, el 6.08. Era allí y era aquí. Y haciendo honor a la verdad, debo decir que Fedora Plasma, Fedora KDE Plasma, va mejor en las mismas condiciones que Fedora Genome. Va más fluida, no me ha dado esos pequeñitos fallos que me dio al actualizar repositorios, al agregar RPM Fusion, que todo esto evidentemente se ha ido corrigiendo. Cuando actualicé recién instalada, tuve mucho menos paquetería, porque pues, había menos de Plasma que de Genome, había más. Y asociado, ya sabéis cómo va esto. En ambas he seguido la guía de Eduardo Medina. Esto es un equipo Intel que os dejé en el otro vídeo. Ahora lo pondré también en este. Y en ambos he seguido la misma guía post instalación de Fedora 36 para equipo Intel. Y bueno, va muy bien. La única cosa que tengo que hacerle Fedora Plasma, que no me pasa en Arch Plasma y que no me pasa en Manjaro Plasma, es aquí, por ejemplo. Vámonos aquí a entrar en modo edición. Aquí me voy a bandeja del sistema, configurar. Aquí hay una opción que siempre sale de bus, de bus, de bus, dando por culo. El panel de bus lo pongo en ocultar siempre porque siempre sale un mensaje emergente. Que si de bus, que si de bus, que si de bus, que si y bus, y bus, y bus, y bus, y bus, y bus. Y bueno, pues si bus, ocultar siempre y ya está. Que no salga aquí la bandeja. Otra cosa que siempre hago yo por costumbre es en configurar escritorio, imagen de fondo, lo pongo en modo de escritorio. No me gusta modo carpeta. En modo de escritorio, ¿ok? Y ya está. Y bueno, no sé si... iba a decir una... Pero es que... Bueno, yo ya le he instalado cuatro cositas, más que a Genome esta mañana. DNS Dragora viene por defecto y aquí funciona siempre que lo abro.
En Fedora, en la versión de Genome, ¿no? Aquí, pues, lo que trae siempre, ¿no? Es Audacity se lo he puesto yo, Audacity se lo he puesto yo, Betop se lo he puesto yo, Cantata se lo he puesto yo. Yo qué sé, lo demás, pues, no sé. Vámonos, por ejemplo, aquí a como he dicho, DNF Dragoral lo traía, desarrollo. Vamos a ver, internet, yo le he puesto. Aquí en internet no le he puesto nada todavía. Esto es lo que trae. Akegrator, Sieve, editor de Sieve, que no tengo ni idea lo que es eso. Editor para filtrado de correos con guiones, Sieve. Contact, Camail, cosas que yo no uso. Sí, noto que esta versión está más recargada que la de Genome. Plasma, por defecto, al menos como lo entrega Fedora, viene más recargado que Genome. Eso sí es cierto, eso sí es cierto, y hay que decirlo. Yo no suelo usar nada, ni contactos, ni gestores de correo. El correo lo miro desde el móvil, y cuando entro desde el ordenador, entro vía web, vía el navegador. No uso gestores de correos, ni Conversation ya. Bueno, la sala IRC ya es todo Telegram. Y esto no uso nada, pero sí. Bueno, juegos. A mí los juegos como el que escucha llover. Aquí sí le he puesto yo, pues, Audacity, le he puesto yo Cantata, Clementine, AudioDiff, GuiziView, Cadenlive, MPV, OBS Studio. Funciona bien de repositorios de RPM Fusion. Le he agregado RPM Fusion en un tipo de problema. En oficina, pues, no le he agregado nada. Todo lo que viene, la subida ofimática, el LibreOffice y el tema de que trae el propio Plasma. Y ya está, le he puesto Gabantu y ya está. Aquí, pues, simplemente en Dolphin, pues, no he hecho todavía nada. He dejado los iconos Brisa y ya está. He puesto aquí en imágenes fondos míos, ¿ok? Veis aquí, fondos míos. Y bueno, pues, ¿cómo puedes agregar? No sé si se me está escuchando, porque está la música muy alta, ¿no? Vamos a bajar un poquito. Yo creo que está así, bien. Venga, vamos a dejarla ahí. Al menos yo la escucho alta. ¿Cómo podemos agregar que tus fondos personalizados se vean, por ejemplo, aquí, cuando tú picas aquí en configurar el fondo de escritorio, que viene en lo de por defecto? Pues, bueno, es muy simple. Simplemente entramos aquí partiendo de que yo tengo una carpeta que la he puesto yo aquí en imágenes, que se llama Walls, por ejemplo. Entramos al directorio personal, mostrar archivos ocultos, entramos a local por un beso tuyo, share, y aquí en un sitio en blanco picamos donde está abrir con, no, crear nuevo enlace a archivo o a directorio, ok, y le ponemos, por ejemplo, el nombre de enlace. Vamos a crear un enlace simbólico hacia esa carpeta wallpapers. Le ponemos wallpapers, le he puesto, bueno, es igual, al final en el nombre, como se le quiera poner, Federico, ¿no? Wallpaper, y aquí el archivo o directorio, pues aquí picamos directorio imágenes iguals, que la tengo, aceptamos y veis que se ha creado el archivo, el simbólico, ya se ve en una previa. Ahora yo, cuando pico aquí, sí tengo mis fondos, ¿veis? Los fondos que yo tenía allí. Siempre uso esto últimamente, pero he estado cambiando para que veáis que funciona. Pues vamos a poner el ejemplo este de los barcos y ya está. Este fondito que no pega mucho con Plasma, porque está un poco así más oscuro. ¿Y qué más cosas le hago a...? Pues no sé, es que la review hay poco que... De vez en cuando veis que hace un chispazo, chin chin, Plasma, y se va el panel inferior, se va y vuelve, nada, un segundo. También me lo hace NARS y me lo hace Manjaro. Me lo ha hecho en todas las distros Plasmas que he usado, no solamente en Fedora. Seguramente será Wayland. Pues aquí en pantalla y monitor, como mi monitor es compatible con 165 Hz de tasa de refresco, lo pongo en 120, que en la tarjeta gráfica llega hasta ahí, hasta esa tasa de refresco. Por lo demás, pues, que aquí no hago prácticamente nada. Esto en arranque y apagado, ya viene por Fedora, trae por defecto arranque y apagado, o sea, son de escritorio
Fedora ya trae por defecto que comience en una sesión vacía, que me gusta a mí siempre dejarlo. Y por lo demás, pues bueno, Fedora 37 Plasma, esto sí se lo he puesto yo, no viene por defecto con dos paginadores. Simplemente aquí en comportamiento del escritorio virtuales, viene simplemente uno, ¿ok? Viene simplemente uno. Pues vosotros añadís otro, le cambiáis aquí en el lápiz el nombre, escritorio número 2, y una vez que ya está hecho, clic derecho, entrar en modo edición, y el paginador lo arrastráis, yo lo pongo aquí siempre aquí, me gusta, ta, donde queráis, y luego ya picáis aquí, y ya está, se pone aquí. Otras cosas que yo quiero recomendar, bueno, esto me sale el reloj así tan bonito, bueno, tan grande las letras, porque yo aquí uso, esto es muy particular, ¿no? Como el patio de tu casa, cuando lleves y moja como los demás. Yo en tipo de letra le pongo en todos los sitios Ubuntu 11, menos en la terminal, que es la de anchura fija, Ubuntu 11, Ubuntu 11, Ubuntu 11, y a ponerla aquí, Ubuntu 11 se pone ya los números más grandotes. ¿Cómo se instalan las tipografías de Ubuntu en Fedora? Pues os vais aquí a blogsambrejois.com, que es de un muchacho que hace unas cosas bonitas, y ponéis Ubuntu Fedora. Yo ya lo he buscado antes de empezar a grabar. Ponéis Ubuntu Fedora si queréis, evidentemente intro para que busque. Y cómo tener las tipografías cuando será mía de Ubuntu Fonts en Fedora, ¿ok? Y aquí pues en el copr, que ya sabéis que es un equivalente a las PPA de Ubuntu de la comunidad de Fedora, pues aquí tenéis las instrucciones. Dejaré también el enlace en la cajita de descripción. Aquí veis que no es como un Genome. Esto, a pesar de ser GUCView con el GTK, no la versión Qt, se muestra la ventana bien, no, asquerosa como un Genome. Bueno, va muy bien, va muy estable. Ya aquí no voy a repetir porque ya aquí ya lo dije en otro vídeo. Aquí os dejaré el enlace a Muy Linux, os dejaré el enlace al anuncio oficial en Fedora Magazine. Y bueno, pues decir que va muy bien, muy estable, va muy rápida, me va mejor que la Fedora con Genome. Y no sé qué más contaros, de verdad. Pues que si os gusta Plasma y os gusta Fedora, es muy buena opción, muy buena opción. Y realmente no sé si dejarla, ¿no? A no ser que me haga falta el pequeño mini PC para hacer otra review, que es el que voy a usar ahora para hacer review, pues la dejo, porque en verdad el Plasma va tan bien como en ARS y va tan bien como Manjaro. Aquí es 5.26.2, yo supongo que actualizarán a 5.26.3. Simplemente me queda pues ponerla como yo la pongo siempre. Yo ya le he instalado ARGTK, ARKDE, los iconos Papyrus, y simplemente voy a ponerla así para todos vosotros, con todos vosotros, mejor dicho, y vosotras, pecadores y pecadoras. Y nada, pues así ya no vamos a... Bueno, aquí voy a poner ejemplo Ardar, ya sabéis, yo siempre pongo Ardar, aplicar. Yo ya esto lo he instalado. Viene en RPM Fusion, todo viene, todos los paquetes ahí. Y aquí en el estilo de las aplicaciones, recordad que yo ya ponía últimamente Kubuntu Dark, para que no se vea estos botoncicos, los bordecicos blancos. Lo apliqué Kubuntu Dark y aplico. Ahora se verá bastante feo. ¿Por qué? Porque ahora hay que ir aquí a Kubuntu, que lo tengo ya instalado, Kubuntu Manager, ok, instalado Kubuntu Manager, cambiar, borrar tema. Aquí hay que poner Kubuntu Ardar, ok, y salimos. Entonces ya cuando yo salga y vuelva a entrar, ya tiene que ver bien, y si no se viera así, ahí está. Bueno, vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Ardar, estilo de las aplicaciones, Kubuntu Dar, ya hemos puesto en otro sitio Kubuntu. Configurar estilo de las aplicaciones Genome GTK. Pues venga, que no le he dado. Aquí vamos a ponerle en Ardar, que yo ya he instalado el tema Ardar. Ok, intro. Vamos para atrás. Esto está todo correcto. Venga, estilo de Plasma, Ardar, colores, Ardar. Decoración de las ventanas. Venga, yo siempre lo pongo aquí en brisa. Ok,
Está puesto en brisa, ¿no? Ok, no, ahora, brisa. Y aquí le quito en botones de barra de título, le quito el signo de interrogación. Yo no sé esto para qué sirve, la verdad. Está, lo quito siempre. Tipos de letras ya hemos visto. Iconos o iconos. Papyrus DAR. Existen otros. Existen otros, por Dios. Y bueno, pues lo demás ya no toco nada más. Lo demás lo dejo así como está. Y simplemente si vamos ahora al escritorio. Y veis que esto ha cambiado ya nuevamente. Ya no se ve aquí en el panel esos cortes de los iconos que están aquí, que estaban aquí, como enseñé en otro vídeo, ¿no? Ahora se ve, pues se ve como... Ahora esto simplemente saldrá nuevamente cuando de esto, ¿no? Cuando vuelvas a reiniciar, si no sale, más información. Aquí está. ¿Veis que ya sale bien? Las letras. Software FEDO37, kernel, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es cerrar y volver a abrir para que tome los cambios. Y si nos vamos a Papyrus, ya podemos quitar que se vean los iconos ocultos. Dolphin se ha quedado un poco así. Lo cerramos, vamos a abrir y ya está Dolphin como en sus mejores tiempos, en sus mejores días. Simplemente vamos a echar esto un poquito para acá. Y ya está. Ahora le quito esto porque se ve así bastante ancho con Kvantum. A mí no me gusta cómo se ve. Simplemente configurar. Configurar Dolphin, barra de estado, mostrar información de espacio no, y ya está. Ok, pues ya tengo Fedora como tengo Arch y como tengo Manjaro. Ahora no distinguiríais si no pongo aquí el icono de Fedora, así que vamos a ponerlo simplemente para que se merece, ¿no? Fedora, que lo pongamos. Configurar el lanzador de aplicaciones. Aquí icono, icono, escoger. Venga, vamos a esperar pacientemente que abra. En el buscador ponemos Fedora. Y Star, este es Facebook. ¿Quién va a poner icono de Facebook? Por Dios. Está este o este, el más brillante o el más pachucho. No sé, vamos a poner este, a ver. Aplicamos. Este yo creo que se ve bien. Bueno, está. Si se ha quedado algo de un color inchi que no lo ha tomado con Kvantum, al reiniciar sesión ya se quedará todo correcto. Todo correcto, ¿ok? Pues nada, Fedora 37 KDE Plasma, a mí, en mi PC, en este equipito, me va mejor que Fedora Genome. Y me gusta mucho. Es que es muy difícil. Hoy en día distribuciones, las distros son todas muy buenas, muy buenas. Me gusta mucho. El Plasma está a la altura de... Siempre la edición de Fedora Plasma no ha sido tan como la de Genome, pero o la edición de Plasma de Fedora no ha sido en comparación como por ejemplo la de OpenSUSE u otras. Chaos, que Chaos es Plasma 1000x1000, pero el plasma de Fedora hoy por hoy no tiene que envidiar a ninguna otra. Veis aquí que se ha quedado esto un poco amarroncillo, porque ya os digo, simplemente cerrar, volver a abrir, y cuando veis, ya no está. Y cuando ya pues reiniciáis y se queda algo, se queda todo totalmente correcto. Vamos a tirarle nuevamente un NeoFeed para ir cerrando y ya está. Pues nada, Fedora 37 KDE Plasma. Si os gusta RPM y os gusta Plasma, y apoyo ya, de todas. Funciona. Y bueno, y ya vamos a abrir DNF Dragora, a ver si aquí funciona. Yo la he estado usando bastante, antes de empezar a grabar. Ay, venga, hay que esperar que cargue la caché, no tocarla antes, que si no, no... Ahora tiene que almacenar grupos en caché de paquetes, etcétera. No tiene que hacer todo eso porque es así, hay que entenderla. Y ya está. Y desde aquí pues os sirve mucho pues para bichear paquetitos, ¿no? Por ejemplo, pipewire, ¿no? Pues bicheáis aquí, vais bicheando. Bueno. Luego si queréis simplemente usarlo para bichear o instalar o desinstalar, y luego pues desde la terminal, si queréis, pues aquí veis cómo se llama la terminal. Pero bueno, que yo la he estado usando, he instalado muchos paquetes de DNF Dragora y me funciona, me ha funcionado bien, cosa que en Fedora Genome no. Fedora Genome no quiere. Ay, por cierto, esto, el audio,
Mi moto M2 con mis entradas izquierda y derecha independiente, canales izquierdo y derecho. Maravilloso, maravilloso. Con el Alza VCM versión 1.28. Y por supuesto, esto de The Flatpak, que la herramienta es CoupeGraph. Como un día me ve al desarrollador llamándole CoupeGraph, me ha pegado en tortas. Bueno, y la herramienta Coupe. Uy. QPW Graph. Yo supongo que querrá decir QT, PyWare, gráfico, ¿no? Q de QT, PW, PyWare y Graph de gráfico. Es una. Aquí lo pone, una interfaz gráfica para PyWare, ¿no? ¿Ok? Y ya está. Así que esto en Flatpak, porque es más moderno que la versión de repositorios. En Flatpak está la 0.3.7 y en repositorios la 0.3.5 con la rima incluida. Así que venga, chavalería, muchas gracias. OBS parece que funciona a la perfección aquí. Y bueno, OBS se ha quedado también un poco. Hasta cuando ya lo cerremos y lo volvamos a abrir, se toma los colores. No, no, no asustaros, que esto ha sido por Kvantum y todo eso. Y aquí sí hay sitio, no como en Genome, con esos botones tan gordos y esas esquinas, esas barras todo muy gordo. Genome tiene todo muy gordo. Venga, chavería, Fedora 37 Plasma, me la quedo, venga, hasta la próxima review, pues se queda aquí, va tremenda, que va muy, a mí personalmente, me va mejor la versión. Esta de Fedora con Plasma que la versión Workstation. Estoy siempre hablando de la versión RPM, ¿no? Workstation y el con Genome y ya está con Plasma, el Spin con Plasma. Ok, venga, nos vemos.